Adelante, Carlos, te vamos a mandar la Muchas ruta. gracias. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de hablar lo más pausado que pueda para que sea más fácil. Si ustedes quieren, dejamos las preguntas al final o cuando vayamos a la mitad les voy a preguntar yo si quieren hacer alguna pregunta. Hay muchos de los que ya están de fe, los que ya conocen, ya han escuchado esta clase, pero siempre algunas cosas nuevas dice uno en las presentaciones. Entonces vamos a hablar de cardiopatías congénitas acianóticas. Es importante esta definición, acianóticas. Acuérdense, son las que no tienen cianosis, que no hay manera de diagnosticarlas por la saturación de oxígeno, ¿verdad? Sino que por otros métodos. Entonces, vamos a decir que la incidencia de cardiopatías congénitas es 1 por cada 100 recién nacidos vivos. Cuando ustedes revisan la literatura, les dice que la incidencia es de 6 a 8 por cada 1000 nacidos vivos. Nosotros hemos replicado un par de tesis de R3 acá en nuestro hospital Roosevelt y siempre sale la incidencia así, 1 por cada 100 recién nacidos vivos. Lo que hay que hacer acotación aquí es que 1 de cada 100 recién nacidos vivos a término. No contamos con los prematuros, ni contamos con los mortinatos, ni los abortos, porque si no se elevaría, con los abortos se elevaría 20, 30%, porque ellos tienen anomalías, ¿verdad? Están asociados muchas veces a síndromes. Es que es 1 de cada 100 recién nacidos vivos a término. Hay que hacer bien esta acotación. De ese 1 de cada 100 recién nacidos vivos, 2/3 son cardiopatías acianóticas, sin coloración violácea de ninguna parte del cuerpo, y 1/3 de cardiopatías son cianóticas, afortunadamente. ¿Por qué? Porque afortunadamente las cardiopatías cianóticas todas van a requerir tratamiento quirúrgico, y es más, algunas ni siquiera se pueden reparar, que es lo más terrible. Entonces ahorita vamos a hablar 1 de cada 100. Entonces, vamos a hablar de ese 1 de cada 100, vamos a hablar de los 2/3 que no son cianóticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías congénitas acianógenas más frecuentes? Pues la más frecuente de todas es la comunicación interventricular, es un agujero entre los ventrículos. Esta representa, dependiendo del texto y el lugar geográfico que ustedes revisen, si es Europa, Estados Unidos o Suramérica, Australia, que también lo hace bastante bien en cardiopatías congénitas, va a ir desde el 20 al 30%. Ojo, que estoy hablando de comunicación interventricular aislada, no estoy hablando de comunicación interventricular que acompañe a otros defectos, como tetralogía de Fallot, doble salida del ventrículo derecho, tronco arterioso común. No, estamos hablando de comunicación interventricular aislada como único defecto. Eso representa del 20 al 30%, lo que la hace la cardiopatía congénita acianótica más frecuente de todas. Esa ya fue descrita en estudios patológicos en el siglo XIX por Kutansky en 1875. En el 1879, Henri Roget es un patólogo francés. De hecho, a las comunicaciones interventriculares pequeñas se le dice de maladie de Roget en francés. Si hay alguien que habla francés en el grupo, me disculpan si lo pronuncio mal, pero así se le llama, de maladie de Roget o la enfermedad de Roget. Y esto es porque hubo un paciente que falleció de otras causas y en la necropsia encontraron un pequeño agujero en la porción perimembranosa entre los ventrículos. Entonces tiene que ser como condición de que sea una comunicación interventricular pequeña. Ya en 1960, en el siglo XX, pues Cortlandt ya hizo una descripción de mejor manera y ya estábamos en el siglo XX. Ustedes saben que las cirugías para reparar corazón abierto o cirugías para reparar cardiopatías congénitas empezaron con las CIAs. Y fue en 1950 cuando se hicieron los primeros ensayos para hacer la cross circulation. No existía una bomba de circulación extracorpórea como tal. Así es que antes de eso, pues no se operaban los defectos cardíacos congénitos, mucho menos si se empezaron con CIAs. Imagínense una CID que es mucho más completa. Entonces, aquí les tengo una serie de estudios longitudinales que se han hecho con la historia natural de la enfermedad. Y vean ustedes que la CID.
Dependiendo de los estudios, Van Mahon dice que es 23% la incidencia, Kirkland es 31%, Haynes-Mittles dice que es 31% y en promedio pues 28.3%, era lo que les decía, ahora quedaba del 20% al 30% la incidencia de comunicación interventricular. Después, el canal AV, de eso no hay muchos estudios, pero la incidencia es más o menos 3% del total. Acuérdense que estamos hablando del 1 de cada 100, de los dos tercios acianóticos. Ductus arterioso persistente, aquí sí, estos mismos hicieron los estudios y más o menos el promedio es 15%, ¿verdad? En 13 queda el promedio, pero se acepta que es un 15% la incidencia de ductus arterioso persistente. Comunicación intraauricular, aquí estamos hablando de la OS, ostium secundum, es bien importante eso porque CIAs hay de varios tipos, ¿sí? Hay CIA ostium secundum, ostium primum, seno venoso, y las seno venoso son tres, o sea que en realidad son cinco tipos de comunicación intraarterial. Así es que estamos hablando de la comunicación intraauricular ostium secundum. Esa representa en promedio 10% de todas las cardiopatías congénitas. Entonces, ustedes se dan cuenta, si sumamos, tenemos un 30% de las AVs, tenemos un 15% de los ductus, 45%, y un 10% de CIA ya son 55%. Y después, el otro 45% es de variable, ¿verdad? De canal AV y otras cosas que podemos tener. Y recuérdense que aquí no voy a hacer ninguna mención de las lesiones obstructivas, como estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación de la aorta. Estamos hablando de ninguna lesión obstructiva, tal vez solo la vamos a mencionar, pero si se dan cuenta, esto representa el 55% de todas, y si sumamos el 3% del canal AV, o sea, 58%. Básicamente solo dejamos un 40% de los total de defectos cardíacos congénitos acianóticos. Tamaño y ubicación. Dependiendo del tamaño y la ubicación de la comunicación intraventricular, así va a ser la presentación clínica y la evolución del paciente. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque va a tener que ver mucho con la circulación pulmonar. Si tiene un defecto interventricular grande, recuerden ustedes que la resistencia vascular pulmonar es mucho menor, tendría que ser idealmente menor de un tercio de la sistémica. Mientras más grande es el agujero, más igualadas están las presiones, entonces puede haber daño irreversible del pulmón. Inicialmente empiezan con congestión y después empiezan con enfermedad vascular pulmonar obstructiva crónica. Es por eso que deben repararse. Entonces, tamaño y ubicación es bien importante. Cierre espontáneo. Vean ustedes esto. Imagínense que por esto, por esta suerte que tenemos que hay cierre espontáneo, es que sobrevivió mucha gente y ha sobrevivido, porque déjenme decirles que en nuestro país mucha gente se hace los diagnósticos a los 40, 50, 60 años. Ahora tengo una señora de 64 años que tengo que programar para un cierre de CIA. Ya tiene fibrilación auricular, tiene hipertensión arterial, tiene dislipidemia, tiene de todo, pero además tiene una CIA, que afortunadamente para ella, pues la presión de arteria pulmonar está moderada y pienso, ojalá, le tenemos que hacer un cateterismo diagnóstico, que sí se la vamos a poder cerrar. Entonces, para que ustedes se den cuenta que en nuestro país, desafortunadamente, se hace el diagnóstico tardío. ¿Por qué cuando ustedes vieron siglo XIX, siglo XX, por qué sobrevive a la gente? Porque cuando son comunicaciones interventriculares pequeñas, del 50-80% se cierran. Cuando son medianas, de un 30-50% se cierran. Y se achican hasta en un 80%. O sea, aunque no se cierren, se hacen más pequeñas. Eso es que la clínica sea de menor intensidad, no se nota y además no se daña el pulmón y los pacientes pueden sobrevivir. E incluso vean ustedes, las comunicaciones intraventriculares grandes se pueden cerrar en un 5 a 10% y se achican hasta la mitad de ellas. El cierre o achicamiento en el 60% de los casos, en 2/3 de los pacientes, ocurre hacia los 3 años de vida. 90% antes de los 8 años de vida y un 10% restante en la edad adulta. O sea que todavía hay chance de que se pueda cerrar un defecto si es pequeño, especialmente ¿verdad? Hasta en la edad adulta. Y aquí Kirkland, que era un cirujano famoso de la Clínica Mayo, Minnesota, él decía que en prematuros, aquí estamos hablando puramente de prematuros, él tenía una teoría de que los pacientes por ser prematuros no habían terminado todavía de madurar el corazón y que existía como un déficit en el cierre del septo interventricular. Entonces, en los prematuros, y eso es para los que están haciendo el fellow de neonatología, decía que el 80% podían cerrarse al mes después del nacimiento, que el 60% hacia los 3 meses y un 50% hacia los 6 meses de vida. Y un 25%, un cuarto de los pacientes hacia el año de vida. El doctor Kirkland fue uno de los líderes de la cirugía cardiovascular en Minnesota, imagínense que es mucho antes de los tiempos del doctor Castañeda, ¿verdad? Y tiene muchas publicaciones el doctor Kirkland. ¿Cómo se cierran?
Eso tiene que ver con la velocidad de crecimiento del corazón en los 2 primeros años de vida, que ustedes saben que es acelerado. Los mecanismos, a posición directa por crecimiento concéntrico del mismo músculo, tejido muscular y o fibroso, proliferación endocárdica, adherencia al velo septal-tricuspidio. Aquí hay que tener cuidado porque cuando se adhiere puede acelerar la comunicación interventricular, pero puede generar que tenga insuficiencia tricuspidia moderada. Y esto que se puede hacer también es prolapso del velo anterior, del velo aórtico, y eso no es muy bueno. ¿Por qué no es muy bueno? O más bien, no muy, no, no es bueno. Porque la CIDE se cierra a expensas de que uno de los velos de la válvula aórtica se mete a través del defecto por su proximidad. Esas son las comunicaciones interventriculares que nosotros les decimos sin techo. Y entonces genera daño aórtico. Entonces después a ese paciente no hay solo que cerrarle la CIV, sino que hay que cambiarle la válvula aórtica que queda completamente dañada. Entonces hay que tener cuidado con los mecanismos de cierre espontáneo, ¿verdad? Y por eso es que ahora pues se operan, ¿verdad? Se hace el diagnóstico temprano y se operan. No estamos en el siglo XX, en el siglo XIX, el siglo XX. Estamos en el siglo XXI y entonces pues tenemos que cada día mejorar, ¿verdad? Esta es la manera como se clasificaban las comunicaciones interventriculares de acuerdo a la posición y el tamaño. Y la posición es bien, bien importante. Este doctor Becu es un médico argentino. Verá que por el apellido pareciera como que fuera a otro lado, pero era un médico argentino que en los años 70, bueno, esto lo publicó aquí en los 60, miren, en 1956, en Circulation. Después hizo otras publicaciones ya en los años 60. Y a mí me parece que esta es la clasificación que más se adapta de acuerdo a la anatomía cardíaca. Y entonces él tiene la clasificación de las supracristales o vulvares, que representan un 5 a 10% de las CIVs. Aquí estamos hablando exclusivamente de las CIVs, solo de comunicación interventricular. Las infracristales, 40%, y las infracristales anteropapilares, ahora les voy a enseñar anatómicamente dónde están. Esas dos representan más o menos el 80% de todas las comunicaciones interventriculares. Estas otras 5 a 10%, las supracristales, las apicales 15% y las basales o posteriores o de entrada solamente un 4%. Esta es más o menos la distribución anatómica de acuerdo a la clasificación de BQ. Entonces, vean ustedes. Esta es la válvula pulmonar, esta es la válvula aórtica, esta es la cresta supraventricular, esta de aquí, que divide el tracto de salida del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes tienen un defecto aquí. Acuérdense que esto es como que hubieran quitado la tapa del ventrículo derecho anterior y que estuvieran viendo el septum desde el lado derecho, pero hacia la parte de atrás, lo aschurado. Yo no sé si usan las nuevas generaciones ese término, yo creo que el doctor Mario Herrera sí me entiende lo del aschurado, pero ahora le dicen de todo, ¿verdad? Como todo ha cambiado, ahora dicen, por ejemplo, random. Entonces, para decir que alguna cosa sucedió por casualidad. ¿Qué te Entonces, no pasó? sé si le dicen aschurado, pero son las líneas rayadas, significaría la parte de atrás, el ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la cresta supraventricular y después este de aquí es el músculo papilar del cono. Este MPC significa músculo papilar del cono. Entonces, de acuerdo a lo que les enseñé anteriormente, vean los números. Dice que las supracristales son las 4 y las 5. 4 y 5. Supracristales quiere decir que están en el tracto de salida o subpulmonar. Estas están bien, bien por debajo de la válvula pulmonar. Es un poco, pero es en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Después, vean este 80%, que son las infracristales retropapilares y enteropapilares, dice. Antes del músculo papilar es el 3 y posterior es el 2. Entonces, o están adelante o están atrás del músculo papilar. Y esta de aquí, que muchas veces se le dice perimembranáceas, que debería ser paramembranáceas, en realidad no peri, la número 2 y la número 3, representan el 80% de la ubicación de las comunicaciones interventriculares y este es el músculo papilar del cono, si está anterior o está posterior. Eso es lo que uno tiene que ver. Después vemos la número 1, que es esta de acá, las basales o de entrada, se llaman, ¿verdad? O posteriores, que representan el 4%, y vean las 6 y 7, que son las apicales, que básicamente son las musculares, ¿verdad? 6 y 7, acuérdense. Entonces, esa es la distribución. Entonces, depende de la ubicación, así va a ser el comportamiento. Por ejemplo, estas supraquistrales nunca se cierran. Estas que están
posteriores al músculo palmar del cono, muy pocas veces se cierran. Es más factible que se cierren estas, que son anteropapilares, es más factible que se cierren las 6 y las 7, que son musculares, y estas posteriores jamás se cierran solitas. Estas no cierran solitas. Entonces, las descripciones que ustedes ven en los dos hilos anteriores de cómo se cerraban, están hablando básicamente de estas y de estas, ¿verdad? De las 2, 3 y las 6 y 7. Estas de acá no se cierran, estas de acá no se cierran espontáneamente. Aquí un dibujo un poquito más tipo Nepper, ¿verdad? Donde se puede ver la cavidad del ventrículo derecho con las distintas bandas, ¿verdad? De diferentes tipos. Acuérdense que uno tiene bandas de tres tipos en ambos ventrículos. Y aquí lo que me interesa es que vean la válvula tricúspide y que vean los músculos papilares, ¿verdad? Cómo se insertan hacia el músculo, los músculos papilares de la válvula tricúspide. Entonces, esta es cava superior, cava inferior, esta se corresponde a la aurícula derecha, esta es la entrada hacia el ventrículo derecho, esta es la válvula tricúspide abierta. Y entonces vean cómo se ven aquí las musculares apicales, que serían equivalentes a las 6 y 7. Miren, esta es la banda moderadora, se llama el ventrículo derecho, y el agujero está ahí en rojo, atrás está el ventrículo izquierdo. Vean las posteriores o de entrada, esas están justo donde entra la válvula, que son las número uno, de las que yo les dije que no se cierran. Y acá están las membranosas, que se acuerdan que son las anteropapilares, este es el músculo papilar del cono, si son anteriores o posteriores, aquí demuestran un agujero grandotote, membranosas, que corresponden al 80%, están acá, y esta es la cresta supraventricular, ¿sí? Ven, aquí se nota muy bien la cresta supraventricular, entonces tiene uno supra por arriba de la cresta supraventricular o por abajo, entonces se llaman supra cristales o infracristales, porque están hablando de la cresta de esta, ¿verdad? Entonces, estas son las infundibulares, que son las que vimos que estaban la número 4, la 3 y 4, que estaban abajo de la válvula pulmonar, ¿verdad? Y atrás, recuérdense que la aorta es posterior y el ventrículo derecho es anterior. Y así es como nosotros tenemos que saber cómo se ubican las comunicaciones interventriculares. Si se dan cuenta, no es tan fácil. Cuando dice, sí, son las A y B, son las A y B. O sea, tiene que, cuando uno está haciendo el diagnóstico, tiene que ver bien la ubicación y cuánto va a representar hemodinámicamente para sus pacientes. Como hay en todas partes del mundo, hay clasificaciones. Esta es una clasificación que se usa en UNICAR. Eso es porque es importante para ustedes, porque la mayoría de informes que van a ver, los van a ver así. Y la gente que se entrena en México también usa esa clasificación. Yo me entrené en Sudamérica, así es que yo aprendí mal la clasificación de DQ y me siento más cómodo con ella porque siento que anatómicamente me da mejores referencias. Esta clasificación ya salió publicada, se acuerda que la otra era 1959, estamos hablando de 30 años después, en el JACC, en el Journal American College of Cardiology, y ese básicamente lo que hace es describir de la misma, son los mismos agujeros, solo que con otros nombres. Por ejemplo, el tipo canal atrioventricular, que sería la 1, que dice sin techo. Y esa clasificación es Van Praag. Van Praag fue el patólogo de Boston por muchísimos años, ¿verdad? Él y su esposa, Stella Van Praag, son los que hacen todo lo que era patología. Yo creo que ya falleció el doctor. Trabajó mucho tiempo con el doctor Castañeda, que eran contemporáneos en Boston. Las musculares, las 6 y 7, aquí lo que pasa es que las dividen en medio ventricular, o sea, medio musculares, en apicales, anteriores o posterior inferior, pero están hablando de todo el músculo, ahora todas las que son musculares. Y después están las dividen conoventriculares, que son las paramembranes, ¿se acuerdan? Las 2 y 3, que sería el equivalente al 80%, las que pueden ser por anteropapilares o retropapilares, ¿verdad? O paramembraneses. Y los defectos conales, ¿se acuerdan? Las que están abajo de la pulmonar, que se llaman supracristales, subpulmonares, outlet, le dicen también, ¿verdad? O del tracto de salida, o defectos septales, ¿verdad? Outlet septal defect, realmente, ¿verdad? Defectos del septum, del septo de salida del ventrículo derecho, que son el equivalente a las 4 o las 5 que les mencioné nuevamente acá. Entonces, lo único que cambia es los nombres. Estas serían las outlet, estas serían las paramembranáceas, estas son las inlet o sin techo, que ellos dicen, y las musculares, que las dividen en todo, ¿verdad? No dividen solo las apicales, que sería esta, y las medio musculares, que sería esta, sino que ya ponen anteriores o posteriores en la parte del septo, ¿verdad? Esta es otra clasificación. ¿Se acuerdan que les mencioné a Kirkland? Kirkland era cirujano y Soto era radiólogo.
y ya se involucró el doctor Van Praag en el 89. Pero lo que sucede es que si nos perdemos en muchas clasificaciones, nadie iba a saber, y de hecho todavía puede pasar. Ahora, y tenemos carreros que estamos entrenados en diferentes lugares, casi a todos les decimos de diferente manera, y lo que hacemos pues más adaptarnos a la clasificación bostoniana, que es la de Van Praag. Esta es una clasificación de una doctora cardiólogo-pediatra que es ecocardiografista, fue por mucho tiempo como la líder de Great Ormond Street en Londres. Ella es ecografista, ella publicó un año después, esta es su clasificación, ¿verdad? Que era básicamente por ecocardiografía. Y si ustedes se dan cuenta, más o menos se adapta, solo que les dice de otro nombre. Las membranosas son las del tracto de salida. ¿Se acuerdan que esas no van mucho? Porque tracto de salida serían nosotros las pulmonares. Ya le dice tracto de entrada, entonces eso crea un poquito de confusión. La del tracto de entrada aquí sería la 1, que sería la ilet o la sin techo, ¿verdad? O las posteriores. Y las trabeculares, le dice ella, las musculares. Y las del tracto de salida es, vean otra vez, repite muchas veces tracto de entrada, tracto de salida, la repite acá y que serían las supracristales y vuelve a repetirlo acá, donde dice por debajo de la crista o por encima de la crista. ¿Se acuerdan que esto es el 80% de todas, ¿verdad? Las que son paramembranosas por delante, por detrás del músculo retropapilar del cono. Entonces, yo no los quiero marear con tantas clasificaciones, sino que vean, quiero que vean ustedes lo que ha costado cirujanos, radiólogos, cardiólogos, ecocardiografistas han tratado de clasificarlos de alguna manera para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Entonces, solo se los muestro. Entonces, aquí pues ya vamos a ver un corazón estructuralmente normal, con su septum interventricular completamente intacto, que divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, su válvula tricúspide, la válvula mitral, la aorta naciendo posterior a la pulmonar, que es anterior. Este es el septum interatrial. Aquí donde se mira que está adosado es lo que era el foramen oval, cómo se cierra anatómicamente. Las venas pulmonares, ven, dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, que drena hacia la aurícula izquierda. Vena cava superior, vena cava inferior, que drena la aurícula derecha, y el arco aórtico con los vasos del cuello. Aquí ya tenemos una comunicación intraventricular, que esta, de acuerdo a lo que les he dicho, ¿qué clasificación la pondrían de acuerdo a la de DQ, que es la que más me gusta? Yo les voy a preguntar de esa porque es la que más me gusta. Y entonces tengo derecho a preguntar la que más me gusta. O si quieren con la de Van Praag, pues, para que sea más bostoniano. ¿Quién se anima? ¿Cómo la clasificarían? ¿Sí ven el defecto acá? ¿Y de qué tamaño creen que es? ¿Están despiertos? Jóvenes. ¿Están poniendo atención, jóvenes? A ver, los fellows de neonatos, que esos ya son súper especialistas, A ya son ver, pediatras. doctor Elber, digo Elder Guerra. Elder Gerardo. Se durmió, profesor. ¿Quién más está? A La ver, Cata. Luis. Está Fernando, está. ¿Quién más? Hay 50. La doctora Anzubeda. La otra pareciera que fuera una, al menos para mí, una tipo muscular, según Van Praag. No, fíjate que no, porque tiene un poquito de. Entonces, esta correspondería más o menos al 80 de las que son más frecuentes, ¿verdad? Paramembranácea, ¿verdad? Sería membranos. Grandotota, ¿verdad? Porque tiene poquito de tejido aquí, aquí está la válvula aórtica, ¿sí? Y aquí está la acevia, la muscular tendría que ser un poquito más para abajo o hasta acá, ¿verdad? ¿Y de qué tamaño piensan que es? ¿Cómo se dice si es una pequeña, mediana o grande? ¿O es a ojo en cubero? ¿O depende de cómo vaya, si llevó sus lentes o no, el que hizo el eco o cómo? ¿Cómo se define el tamaño de una ACID? Pero solo uno a la vez, porque si no se escucha todo, se hace mucho feedback. En ¿Qué base al más? tamaño de la válvula, si es del mismo tamaño, más pequeña, más grande. Más o menos, doctora Azuea. O del anillo aórtico, El anillo también, ¿no? aórtico,
El anillo aórtico, mide uno el anillo aórtico de cada paciente, ¿verdad? No tiene que tenerlo porque uno tiene que compararlo con una estructura anatómica del mismo corazón del paciente. Y entonces, por ejemplo, si el anillo aórtico mide 10 y el defecto aquí, pues aquí me parece que está del mismo tamaño del anillo aórtico, es un defecto grande. ¿Cómo se definen los tamaños? Si el anillo mide 10 y el defecto mide 3 milímetros, se puede decir que es pequeño, ¿verdad? Uno dice que si mide el 25% del diámetro del anillo aórtico es pequeña, 25 o menos. Si mide entre 25 o 50% del diámetro del anillo aórtico es mediana. Y si mide más del 50% del diámetro o es del tamaño del diámetro de la aorta es grande. Así es como uno clasifica los defectos internacionalmente, así está aceptado y eso es lo que se maneja, ¿verdad? Así es que este defecto sería un defecto grande. Y va a ser de las paramembranáceas, ¿verdad? Y estas. ¿Qué pasó con esas seis veces? ¿De qué tamaño son y dónde, cuál sería la ubicación? Digan, pero ahorita pueden hablar porque no es el examen, después sí. A ver. ¿Esa sería una pequeña, doctor? ¿Pequeña por el tamaño y qué ubicación? Muscular. Esa es muscular, una, yo diría que en el tercio, una en el tercio inferior y una apical, ¿verdad? Está bien cerquita de él. Entonces son dos, usualmente las musculares pueden ser múltiples. Acuérdense que hay aquella clasificación que se llama el Swiss cheese, ¿verdad? O en queso suizo, que son múltiples comunicaciones interreticulares. En neonatos hemos hecho diagnósticos de eso, ¿verdad? Que tienen hasta 5 defectos. Entonces esas son musculares y son pequeñas. ¿Qué diferencia hay, antes de que pase otra cosa, entre esta, ¿se acuerdan la grandota que vimos? Y estas. Desde el punto de vista del tratamiento, me refiero al cierre, pues, para ser más específico. Si no, me van a empezar a decir que hay que dejar dioxina, furosemida y no sé qué. Según sé, depende del tamaño y si hay repercusión, o sea, si hay falla de medro, si tienen neumonía a repetición, eso. No, o sea, definitivamente hay que cerrarlas. Hay que cerrarlas. Estas pequeñas probablemente no van a producir falla de medro. No hay que dejar que lleguen a tener falla de medro, porque cuando ya tiene falla de medro quiere decir que tiene insuficiencia cardíaca crónica. Pero yo me refería al tipo de cierre. A la otra grandota, ¿cómo la cerrarías? ¿Con dispositivo quirúrgico? ¿La mandas con los brujos de Brasil? ¿Pares de sufrir o algo? ¿Qué le haces? Pues la grande sí, pensaría que quirúrgico. Y estas, sí, quirúrgico. ¿Las dos quirúrgicas? No, la otra sería, es que, como poner, es que no estoy segura, como un stent, creo que ponen. No, stent no, Dios guarde. O una malita, no sé qué. Para mantener abierto. Y no queremos mantener abierto nada. Entonces es como una malla, es que no estoy segura de la segunda, pero la primera sí tendría que ser quirúrgico. La primera es quirúrgica, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que los cirujanos no parten el corazón como que es un corazón de pollo, sino que entran de aquí, de esta parte de aquí en la aurícula derecha, y desde la tricúspide hacen el acceso hasta el septum interventricular. Por eso es que ellos operan con lupas y cerrarían esta, digamos. Perdón, Michi, no sé qué estoy haciendo. Esta. Sí, entran desde aquí y mantienen abierta la válvula tricúspide y de aquí ponen los puntos y cierran. No es que partan, no pueden partir en el ventrículo porque hacen, al hacer una ventriculotomía y cerrar eso, hay más chance de taquicardias, bueno, de arritmias ventriculares a posteriori. Entonces lo hacen, lo que abren es la aurícula y desde aquí trabajan para cerrar esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las otras? Con estas. Lo que sucede con estas es que ellos no pueden llegar hasta acá, están muy lejos. ¿Sí? Entonces, las apicales, las musculares, que están muy lejos a los anillos de los dos grandes vasos, son más difíciles de accesar para ellos. Y no hacen la ventriculotomía. Así es que en esos pacientes podríamos poner su dispositivo de CIV, que así se llama, ¿verdad?
dispositivos para cierre de CIVs musculares. Entonces es a través de cateterismo. Aquí hemos cerrado 7 en Guatemala en total en los años 2006, 2007, y después ya no volvimos a cerrar porque ahora estamos tratando de conseguir para cerrar a este tipo de pacientes. Entonces estos pacientes se evitaría una bomba de circulación extracorpórea, pero sí se los podemos poner, ¿verdad? Uno o dos dispositivos acá, o poner uno grande que ocule los dos, ¿verdad? Por eso que les estoy explicando. Y la otra opción es que si ellos no lo alcanzan, es una cirugía híbrida, en la que los cirujanos abren el esternón, abren pericardio y solo hacen una punción en el ventrículo derecho para que nosotros metamos los catéteres, y con guía de eco transesofágico se cierra sin meter al paciente a bomba de circulación extracorpórea con el corazón, corazón batiente, le dicen los cirujanos a esto. Y entonces es mucho más fácil, el paciente regresa a las 48 horas, ¿verdad? En cambio, si hacen bomba de circulación extracorpórea, está una semana. Entonces las opciones son o cierre percutáneo a través de con dispositivo, o cierre perroventricular o híbrido, que es la manera como se hace. Y sí lo hemos hecho aquí en Guatemala, no piensen que es una cosa que no hemos logrado hacer, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos las CIVs, pues el tratamiento siempre va a ser quirúrgica. Ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos con un paciente con CIV. Lo más importante son las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Rayos X de tórax, electrocardiograma, todo eso nos debería dar una vista general de qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Y vean hasta dónde entro yo. Ecocardiograma Doppler color, que inclusive puede ser, no ser yo, ¿verdad? Un cardiólogo de niños, puede ser un técnico. Pero ustedes creen que esta secuencia o este flujograma se cumple en el hospital. ¿Creen ustedes que se hace ustedes abordaje las manifestaciones clínicas, miran los rayos CT de tórax, miran el electro, y después dicen, ahora sí ya vamos al cardio? Hacen ese discernimiento clínico, ejercicio clínico, si ustedes quieren. ¿Lo hacen o no? No sé. ¿Cómo que no sé? No hacen nada, me piden de primero el eco. O sea, aquí debería estar el eco aquí, después ya no les importa todo lo demás. Y eso está mal, porque imagínense, ustedes no van a ir a la clínica a ver a todos seco. Sino tienen que tener eso, manifestaciones clínicas, rayos X de tórax, electrocardiograma, y después el ecocardiograma, que es el gold standard ahora para hacer el diagnóstico de comunicación interventricular. Y debería ser para alguien que está entrenado, debería ser fácil hacer el diagnóstico, ¿verdad? Miren estos rayos X de tórax. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo hubieran tratado? Casi que estoy seguro que le ponen ahí cefotaxime meropenem mamica cispalatino, porque piensan que esto es una neumonía extensa, ¿sí o no? Bien, la verdad, sean honestos. ¿Sí o no? Triptazoamica, por lo menos. Siento. Eso está muy mal, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver que tiene cardiomegalia moderada a expensas de cámaras cardíacas izquierdas, porque la punta está apuntando hacia la izquierda. Tiene crecimiento de la aurícula izquierda, tiene crecimiento del ventrículo izquierdo, y todo eso es flujo pulmonar. Y entonces se mira como algodonoso parchoso, porque quiere decir que ese paciente tiene hiperflujo pulmonar. Esa es una CIV grande, desde el punto de vista de los rayos X. Vean esta CIV, el corazón no está tan grande, probablemente sea una comunicación mediana, pero crónicamente también tiene hiperflujo pulmonar. Y se puede ver, aquí tal vez ya tiene alguna densidad, porque los pacientes que tienen CIV, como tienen hiperflujo pulmonar, se mantiene, eso los predispone a que haya neumonías a repetición, ¿verdad? Pero vean ustedes, yo lo que quiero es que vean la cefalización del flujo, ¿sí la ven? Que se ve bilateral, esta placa es buena para ver eso. Entonces tiene cardiomegalia leve con hiperflujo pulmonar. Entonces la CIV no debe ser tan grande como la otra placa que les mostré. Entonces, ¿qué es importante acá? Circunstancias que aparentan mejoría clínica de una comunicación interventricular. Hipertensión pulmonar. Vean ustedes que el 9% pueden desarrollar síndrome de Eisenmenger. Y eso lo describió él en 1897. Realmente, si alguno habla alemán, uno debería pronunciar eso como Eisenmenger, pero
estamos en Guate, así es que dicen Menger. 1897 lo describió él, y obviamente esto también fue un estudio anatomopatológico. Era un paciente que falleció y estaba cianótico, y cuando hicieron los cortes del corazón, observaron que existía un defecto paramembranáceo grandote, y entonces por eso fue, y bueno, y obviamente cuando hicieron la histología del pulmón, pues ya tenía cambios de hipertensión pulmonar. Y entonces, gracias a él, aún en la actualidad, si un paciente tiene un defecto con cortocircuito de izquierda a derecha y por no tratarlo se convierte de derecha a izquierda, desafortunadamente sí tenemos muchos pacientes o varios pacientes así, se siguen presentando, se llama síndrome de Menger. ¿Verdad? Tiene que tener, es un defecto que era acianótico con cortocircuito de izquierda a derecha y por no tratarlo se convirtió en cianótico, pero porque ya hubo enfermedad vascular pulmonar obstructiva crónica. Entonces, 9% de las CIVs, especialmente si son medianas o grandes, pueden hacer síndrome de Eisenmenger si no se trata. Falotización, que eso suena como raro, pero se aparece en los textos, 7%. Eso lo publicó Gasol en 1957, ya en el siglo XX. ¿A qué se refiere con eso? El jet o el chorro de la CIV va a pegar en la parte muscular del tracto ciliar del ventrículo derecho y hace que se hipertrofia el músculo, provocando, al provocar hipertrofia, obstrucción del tracto de salida. Entonces, por eso se llama falotización, porque entonces ya lo convierte en una CIV con obstrucción del tracto ciliar del ventrículo derecho. Y prolapso del velo aórtico, 5-8% sucede eso, ¿verdad? Y vean ustedes que sucede entre los 2 y 10 años. Y ese es un problema, porque puede ser un paciente que en los dos primeros años se haya estado con signo de falla, de repente comienza a dar y aórtico derecho, pero a expensas de que se va a dañar esa válvula aórtica, ¿verdad? Entonces, usualmente el soplo de la comunicación interventricular, de acuerdo a la clase que vimos anteriormente, es que ustedes no vieron la de soplo, ¿verdad? Y, pero bueno, por ahorita se supone que están conectados también los R2, ¿verdad? Sí, aquí están todos los R2. ¿Vieron la de soplo? Uh-huh. ¿Cómo era el soplo de CIV? De los R2 que escucharon en la clase hace 8. A ver, Karen Menéndez. Perdón, doctor, es que estoy de turno, no escuché la pregunta. ¿Cómo hace el soplo de una CIV? No me acuerdo, doctor. Es holosistólico, acuérdense, holosistólico. Acuérdense que los soplos sistólicos son solo de eyección o de regurgitación. En este caso es de regurgitación y uno escucha un soplo holosistólico en toda la sístole. ¿Cómo puede cambiar? Los neonatos nos pueden dejar pagando, como dirían los suramericanos. ¿Por qué? Porque no ha bajado la resistencia vascular pulmonar del recién nacido todavía. Y entonces a veces sopla sistólico y eyectivo. Nada más, no sopla los sistólicos, y es más, a veces no sopla. Sí, por lo menos en los primeros días puede no soplar y puede empezar a tener soplo después en la segunda semana de vida y ahí descompensarse, ¿verdad? Cuando baja la resistencia vascular pulmonar normal después de que se sacudan por completo la circulación fetal, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con circunstancias que aparentan mejoría clínica. O sea, que no todas las veces que ustedes escuchan que desaparece un soplo es bueno. Por ejemplo, si tienen un paciente que, como esto, ¿verdad? De 2 a 10 años, que antes sí tenía un soplo holosistólico 3, 4 de 6 y de repente ya no lo escuchan, por lo menos en el caso 1 y en el caso 3, no es bueno. Y puede, eso quiere decir que el pulmón ya se dañó acá y por eso dejó de tener cortocircuito izquierda a derecha y aquí pues que está tapado por el prolapso. En la falotización no, porque ahí va a seguir soplando la CIV y ahora van a agregar un soplo de sistólico ejecutivo del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con cosas que pueden aparentar mejoría de la comunicación interventricular. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento nosotros ya sabemos que es quirúrgico o puede ser intervencionista dependiendo del sitio y la ubicación. Por eso es bien importante tamaño y ubicación del defecto. Y por eso me detuve tanto en mostrarles anatómicamente dónde se encontraban los defectos interventriculares, porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento de cada paciente. El tratamiento médico, bueno, ¿a qué edad se opera? Los que están en neonatos. Si tienen una CIV grande, en un niño a término, le hacemos el diagnóstico a los 2 días o 3 días de vida, que es lo usual cuando le escuchan soplo, lo operamos en la segunda semana, en la tercera semana. ¿Cuándo lo mandamos a operar?
¿Y en qué casos? ¿Esperamos, no esperamos? ¿Qué hacemos? Neonatólogos, acuérdense que ustedes ya son neonatos. A ver, Fernando. Sí, esperamos, doctor. Angélica. ¿Esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que se dañe el pulmón o qué? No, si no tiene repercusión hemodinámica, más o menos al año. O esperar un peso más de 10 kilos, pero si tiene repercusión hemodinámica, riesgo-beneficio, sí hay que valorar antes por el daño que puede tener a mediano y largo plazo o el cambio hemodinámico, pero eso es lo que hay que valorar, la repercusión hemodinámica, si la hay o no. Lo que pasa es que neonatos, ¿se acuerdan que les dije que pues nos pueden jugar la vuelta? Porque si tienen algo que lo van a tratar una semana, después de la segunda semana va a caer la resistencia pulmonar y se va a caer a su casa, se va a ir a su casa y ahí va a comenzar a pompa de cardíaca. Entonces, lo que sí es que nunca se mandan a operar a los niños en la etapa neonatal. Eso sí es bien, bien importante. ¿En qué casos excepcionales se manda a operar? Pacientes que tengan CIVs múltiples, que tengan una CIV subaórtica y además musculares o un Swiss cheese en la punta del ventrículo, ¿verdad? Que uno sume 4, 5 CIVs, que sí tenga repercusión hemodinámica, inclusive ya en la etapa neonatal, pero esos pacientes no van a cierre quirúrgico porque son muy pequeñitos. Antes esperaba que pues, lo de los 10 kilos, ahora ya no es tan cierto, ¿verdad, Angélica? Porque ahora se pueden vender pacientes de 3 kilos perfectamente. De hecho, acuérdense que las transposiciones se meten de 2 kilos, 2 kilos y medio. O sea, el peso ya no es una contraindicación para meter a la circulación extracorpórea a un paciente. Pero en ninguna parte del mundo los opera tan temprano. Usualmente, si son defectos grandes, uno debería operarlos entre el cuarto y sexto mes de vida. Lo excepcional sería en estos pacientes que tienen CV múltiples o una CV muy grande, que esos pacientes se pueden llevar a sala de operaciones para hacer un banding o cerclaje de la arteria pulmonar. O sea, crear una estenosis pulmonar artificial, se podría decir de alguna manera, para que ese paciente no le afecte su crecimiento, que no haga neumonías de repetición, que no entre en falla cardíaca crónica, y operarlo 6 meses después, siempre, ¿verdad? A los 6 meses, quitar el banding y cerrar los defectos, ¿verdad? Entonces, sería el único caso excepcional en la arteria, sería un banding cuando son defectos grandes o múltiples con repercusión hemodinámica, pero nunca se mandan a operar a la parte natal, eso no es urgencia. Y en condiciones ideales, el paciente va creciendo bien, se le puede dejar medicamento para disminuir la precarga diurético, se le puede para que no se dilate y que mejore y que no caiga la función contractil digoxina, y esperar por lo menos en el primer año de vida, dependiendo cómo lo vaya haciendo. Y si no, pues entre el cuarto y sexto mes de vida, pues operarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es una lesión que es completamente curable cuando se opera. La mortalidad posoperatoria es cercana a cero, inclusive en nuestro país, en Unicar, así es que no es ninguna contraindicación. Y pues el tratamiento médico va a depender mucho de la ubicación y el tamaño del defecto, como les acabo de decir. Bueno, ahora vamos a canal atrioventricular. Hay gente que piensa que el canal atrioventricular es como una serie de grandota. Uy. ¿Qué pasó? ¿Sigo? Sí. El canal AV es una patología compleja para mí, no es como una CIV, no es solo un agujero entre ambos ventrículos, ¿verdad? Esos pacientes pueden presentarse con insuficiencia cardíaca, pobre ganancia de peso, pueden tener abombamiento del tórax anterior, el precor hiperactivo, el primer ruido es anormal porque las válvulas AV son anormales, el segundo ruido puede estar doblado. Pueden tener frémito en el ápex, en impulso ventricular palpable, soplo holosistólico, pero en este caso, ojo, ¿se acuerdan que cuando hablamos de soplo cardíaco, uno podría tener de eyección o de regurgitación? El soplo holosistólico es de regurgitación, pero en este caso, los dos diagnósticos diferenciales, cuando uno escucha un soplo holosistólico, ¿es CIV o es insuficiencia de las válvulas AV? En este caso no es por la CIV, es por la insuficiencia mitral. El defecto interventricular es tan grande que las presiones están igualadas, por lo tanto no hay un cortocircuito izquierda-derecha que haga vibrar suficiente o provocar suficiente turbulencia para que uno pueda escuchar el soplo de la CIV. Y entonces lo que escuchamos es soplo de insuficiencia mitral o, más bien, ¿verdad? Porque puede ser y o la tricúspide, ¿verdad? Y puede escucharse un soplo medio diastólico, que obviamente no es igual que la CIV, ¿verdad? Se puede escuchar un soplo sistólico eyectivo, que esto es más que todo pura semiología de auscultación, que se llama crescendo decrescendo, que la verdad es que es un término para los que hagan música, es un término musical.
Y el 20% de los defectos parciales cursan con insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver cuáles son los defectos parciales. Entonces, vean la embriología normal. Esto es el día 24 del corazón, que es un saquito. El día 24 después de la concepción. Miren lo que sucede al día 28. Ya casi hay completa diferenciación de los atrios. Todavía está abierto y comunicado todo lo que van a hacer los ventrículos. Eso se llama los cojinetes subendocárdicos. Por eso es que esto se llama defecto de los cojinetes subendocárdicos, que son esos centrales que ayudan a que se cierre el septum, ayudan a que se termine de cerrar el septum, que se junte el septum primo con el septum segundo, y los laterales, el derecho y el izquierdo, tienen que ver con la formación de las válvulas AV, que ustedes se dan cuenta que aquí todavía no existe. Vean hacia el día 30, lo único que hicieron fue aumentar, el septum segundo se alargó hacia los cojinetes subendocárdicos. En el día 34, vean ustedes, que ya prácticamente está el septum segundo a punto de unirse con el septum primum acá, ya se ven algo de las válvulas auriculoventriculares y ya se va aceptando el septum. El día 40 casi ya están las válvulas y cerrado completamente, y vean ustedes lo que sucede el día 56, ya está cerrado, ya tenemos las válvulas AV, ya está separado perfectamente lo que es corazón derecho de corazón izquierdo con las válvulas bien formadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los canales auriculoventriculares? En condiciones normales uno ve desde arriba estos dos anillos, un anillo de la tricúspide, de la mitral, perdón, y un anillo de la tricúspide. La mitral solo tiene un velo anterior y un velo posterior, y la tricúspide tiene uno anterior, uno septal y otro posterior, tres velos. Aquí ya comienzan los problemas, porque vean acá, ya tiene este pedazo de acá. ¿Quién me puede decir qué es esto de acá y esto de acá? Vean estas válvulas. Esta es mitral, esta es tricúspide. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué pasó ahí? Estamos viendo las válvulas desde arriba, como que les hubiéramos quitado el techo de los aurículos. ¿Ven la flecha? ¿Ven mi flecha, no? Sí, doctor. ¿Qué es eso? Le hace falta un velo, como... No sé cómo explicarlo, como un extremo. Anterior, posterior, septal, el de la tricúspide. Anterior, posterior. Por aquí tienen, ¿qué es eso? Le falta un pedacito, ¿decís tú? Eso es lo que se conoce como cleft, ¿verdad? Que si lo traducimos sería una hendidura. Tiene una hendidura. Entonces es una hendidura entre el velo anterior y el septal de la tricúspide, y esta es una hendidura de la válvula mitral, y eso genera insuficiencia porque obviamente no van a poder cerrar bien. Y entonces, pero aquí todavía, a pesar de que tiene hendidura, tienen separados los anillos, ¿se dan cuenta? Mantiene cada quien su anillo perfectamente separado del anillo tricúspide. ¿Qué es lo que sucedió aquí en esta? En este tercero. Está como no se fusionaron. Exactamente, ni siquiera terminaron de separarse embriológicamente. Yo les enseñé lo que pasaba desde el día 20, desde el día 24 hasta el día 56. Aquí hubo una falla y por eso se llama defecto de los cojinetes subendocárdicos. Falló y están fusionados los dos válvulas AV, pero además de que están fusionadas, están mal formadas. Tiene cleft aquí, cleft aquí, cleft aquí. Por lo tanto, esas válvulas no se pueden cerrar. Entonces, estas válvulas lo que hacen al tener, puede empezar así, de mal, y después puede formarse tan así. Esta es lo mismo, imagínense, aquí quedó como intermedio, todavía medio separado. Aquí está completamente una sola válvula auriculoventricular, y eso que se mira ahí en las líneas de abajo, viéndolo desde arriba, es el septum interventricular, donde uno mira el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Imagínense. Esto puede ser otra de las formas que más o menos se queda de esta manera, pero igual, ¿verdad? Son completamente anormales. Y entonces suceden lo que se llama canal atrioventricular completo. Se llama atrioventricular completo porque hay defecto, un septum, una comunicación septum primo, pues se acuerdan que tiene que ver con el cierre de acá. Tiene que subir y cerrar el ostium primum. Entonces este no crece y entonces queda un agujero aquí
abajo, se llama CIA ostium primo. Las válvulas no se forman bien y además tiene un agujero abajo de las válvulas, que es la comunicación interventricular. Entonces, esta es una clasificación de los cirujanos que se llama clasificación de Rastelli. Es el tipo A, el tipo B y el tipo C. Son más fáciles de reparar el tipo A, el tipo B es un poco más difícil, el tipo C es mucho más difícil. Van a ver ustedes por qué desde el punto de vista anatómico, porque este sería un tipo A de Rastelli. Vean ustedes que aquí está el septum interventricular y las cuerdas tendinosas, ¿se acuerdan cuando vimos a la CIV de la tricúspide? No son insertar a sus velos que le corresponden a sus músculos papilares, sino que se insertan en el borde superior del septum interventricular. Y entonces aquí están los velos mal formados de la tricúspide, aquí están los velos de la mitral y aquí están los velos mal formados de la tricúspide, ¿sí? Y entonces lo que tienen que hacer ellos es aceptar esto y dejar crear una válvula o recrear una válvula mitral y recrear una válvula tricúspide, cerrar el agujero que está aquí abajo y cerrar el ostium primo. Vean lo que pasa en el Rastelli B. Todos los músculos papilares están solo hacia el lado izquierdo del corazón y no hay nada hacia el lado derecho, por lo tanto dificulta mucho volver a hacer una plastía de la válvula del lado derecho. Y esta es la tipo C, que es el peor de todos, porque ni siquiera tiene cuerdas tendinosas, están hasta abajo mal formadas, y es lo que se llama el free floating leaflets, ¿verdad? Todos los velos están como flotando. Entonces, la mejor para reparar es la tipo A. O sea, para eso nos sirve la clasificación de Rastelli, si es tipo A, tipo B o tipo C. Pero no es para nada igual como una CIV, como ustedes se pueden dar cuenta. Desde el punto de vista de figuras, es esto, ¿verdad? Una CIA ostium primum, las válvulas partidas porque tienen cleft, ¿se acuerdan? Estas serían las hendiduras, y una CIV grandotota usualmente, y es posterior. Se dan cuenta que aquí no tiene tejido después de la aorta, como la que les enseñé antes. La aorta tenía un poquito de tejido aquí, o sea, el septum. Este no, está a ras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la CIV es de entrada, está más relacionada con la tricúspide que con la aorta. Entonces es una CIV grandotota posterior, una CIA ostium primum y la malformación de ambas válvulas auriculoventriculares. Eso es un canal AV, no tiene nada que ver con una comunicación interventricular. Aquí la vemos un poquito en color, una manera más anatómica, la CIA ostium primum, la CIV y las válvulas, miren, como que fuera solo una, ¿verdad? Es una sola válvula que se comunican los dos ventrículos, obviamente la mezcla pues es bidireccional, ¿verdad? Aunque los pacientes pueden estar no cianóticos, pueden saturar 85-90%, cuando ya están desaturados es un problema, pero usualmente es por la mezcla que hay, e insisto, el soplo de los canales AV, aunque eso lo sistólico, es por la regurgitación de las válvulas AV, la insuficiencia de la válvula mitral o tricúspide. En los rayos X van a tener cardiomegalia global, casi parecida a la primera placa de CIV que les enseñé. En el electrocardiograma pueden tener PR prolongado, son bloqueo de primer grado, hasta en más del 50% de los casos, crecimiento auricular. Esto es importante, el eje cardíaco en el canal auriculoventricular clásicamente está mayor de menos 30, o sea, está hasta arriba, hacia arriba. Cuando se fueron con los mismos electro, bueno, no, electro que ya les dio el doctor Díaz, ¿verdad? Entonces el eje de un niño debería, si es neonato, debería estar más a la derecha, después se va haciendo más izquierdo, hasta que somos más adultos se hace más izquierdo, pero al contrario de estos tienen menos 30, menos 120, o sea, es completamente arriba el eje, eso se llama hemibloqueo izquierdo anterior. Pueden tener patrones de bloqueo como RSR', dependiendo de eso se refiere al tamaño de las ondas que tengan, ¿verdad? De la S y la R. Eso está hasta en el 84% de los casos. La angiografía básicamente ya no se usa, la única manera por la que van a cateterismo es para resistencia vascular pulmonar y cálculo de resistencia vascular pulmonar y medir la presión arterial pulmonar exactamente, a ver si baja o no con la colocación de oxígeno y dióxido nítrico. Y esta era la clásica imagen que se miraba, ¿verdad? De Gusnek, cuando uno hacía la inyección en el ventrículo izquierdo. Pero básicamente ahora se utiliza para hacer cálculo de QPQS, resistencia vascular pulmonar, y resistencia vascular sistémica. Acuérdense que uno hace un índice de resistencia vascular pulmonar con sistémica y resistencias vasculares pulmonares y QPQS y son todos los criterios que se utilizan si el paciente va a ir a cirugía. En estos pacientes, diferente a los de la comunicación interventricular, todos van a cirugía. No hay ninguno que se pueda hacer un intervencionismo de ningún tipo por la anomalía tan grande que les enseñé. Esta sería solo para enseñarle la tipo ostium primo como es. Aquí está justo la válvula
tricúspide y vean la CIV dónde está, ¿verdad? Abarca y por supuesto que crece hacia el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Lo ven? Eso es, y este es el seno coronario, miren, para que cuando les diga seno coronario, este es el seno coronario. Entonces las diferencias, una ostium secundum está como en el centro, la ostium primum está aquí y una seno venoso está arriba. Bueno, ahora vamos a ir con más rapidito con la comunicación interauricular. La comunicación interauricular es la ostium secundum, ¿verdad? Estamos hablando única y exclusivamente de esta. No vamos a hablar ni de esta ni de esta, sino que la ostium secundum, que vimos en la tabla de clasificación que representa el 10% de todas las cariopatías congénitas. Esa se puede cerrar a través de intervencionismo. La verdad es que estas son las que más nos pueden engañar, las contadas a 64 años, la señora de 64 años que tengo con una comunicación interauricular. Usualmente, bueno, no usualmente, las sellas, ¿alguien me puede decir cómo es el soplo de la sella? Especialmente en neonatos. Y en, tal vez en niños ya los que están en la pedia, los que están en lactantes u otro lado, ¿verdad? ¿Cómo es el soplo de la sella? R2. Vamos a bajar. Bueno, diastólico, doctor. ¿Diastólico? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera perder? ¿O los histórico, doctor? ¿O los histórico? ¿Otro más que quiera perder? Ya van dos. ¿Alguien más? ¿Un tercero? Eyectivo. Eyectivo. Tres, los tres perdieron. Los anotóis mamarios. ¿Qué ven las caritas, ¿verdad? Yo creo que el doctor ya no está. ¿Ya no está el doctor Herrera? Aquí estoy. Aquí estoy chequeando carita, quién, ¿verdad?, contesta y quién perdieron. No contesta. Hágales check ahí. Sí, aquí llevo el check. Pues, las sellas no soplan. Esa es la respuesta que tienen que decir. Las sellas no soplan por sí solas. Y eso se los explico cuando di las clases de soplo. Las presiones entre las aurículas son similares, la diferencia son 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no hay suficiente, no hay nada que provoque turbulencia para que el agujero sea el que sople. ¿Qué es lo que produce el soplo de la comunicación interauricular? Cuando, y se los dije, cuando ya hay dilatación del ventrículo derecho por sobrecarga del volumen por el cortocircuito izquierda-derecha, y entonces hay una pseudoestenosis pulmonar, y entonces lo que sopla es un soplo a nivel del foco pulmonar, que es como una pseudoestenosis, porque quiere decir que el ventrículo derecho tiene una y media o dos veces más de flujo que lo corresponde para un anillo que no creció más de lo normal, es un anillo del mismo tamaño que le corresponde. Entonces, ahí hace turbulencia, entonces el soplo es pulmonar y uno puede escuchar desdoblamiento del segundo ruido por la misma prolongación de la sístola del ventrículo derecho por la sobrecarga de volumen. Entonces, la respuesta es, ¿cómo soplan las sellas? Ahora de nuevo. No soplan. Exactamente. No soplan. Así ya no soplan. Así es que me parece terrible. Yo casi convulsiono cuando me dicen solo se le escucha el soplo del foramen. Que menos, ¿verdad? O sea, si una sella no sopla, ¿cómo vas? Que es una cosa de semántica, porque una foramen oval es una comunicación interauricular chiquita. Pero no soplan. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a soplar cuando ya tiene sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces lo van a empezar a escuchar tal vez a los 2 años de edad, a menos de que sea una sella, hay una entidad que se llama sella de lactante, que se da en el primer año de edad, se falla el medro y todo, que es muy, muy raro. Esta se puede programar para hacer entre los cuarto y quinto año de vida. Se puede cerrar a través de intervencionismo, no todas son quirúrgicas, es más frecuente en mujeres, y nos puede dejar pagando, ¿verdad? Porque usualmente el soplo no es intenso. Puede ser 2, 3, no más, nunca más de 3 de 6, ¿verdad? A menos que tenga asociada estenosis pulmonar como enfermedad de la válvula pulmonar. Pero si es una sella común y silvestre, no. ¿Se acuerdan que estas representan el 10% de todos los defectos, ¿verdad? Usualmente está en el centro del septum interauricular y el abordaje puede ser ya en todas partes del mundo. Básicamente se hace con cierre con dispositivo. Pero cuando no tienen bordes, pues el cierre es quirúrgico. Fue las primeras, como les mencioné al inicio, que se operó desde el punto de vista quirúrgico en 1950, cuando empezaron a hacer los estudios para la bomba de circulación extracorpórea. Las sellas fueron las primeras que se cerraron quirúrgicamente. Aquí en Guatemala fue lo primero que se empezó a cerrar también. Es relativamente sencillo, la mortalidad es cero, ¿verdad? Sale muy bien todos los pacientes. Y ahora pues tenemos la oportunidad de hacerlo con dispositivo que hay, antes solo habían Platzer, ahora hay chinos, hay filipinos, hay copias. De hecho, en Unicar ponemos filipinos,
Ahorita estamos poniendo unos chinos que la verdad es que son una copia de unos dispositivos Oculotec, se llaman, que son suecos, que son espectaculares, son más maleables, son más fáciles de tratar, navegan muy bien, decimos los que hacemos intervención en los catéteres, así es que queda completamente curado, ¿verdad? Solo para que no sea tan sencillo esto, ¿algún síndrome que se asocie a comunicación interauricular? Pueden tener focomelia también. Va, ya les dije, la vaca dale, ña. Si tienen un paciente con focomelia y tienes ella, ¿cómo se llama el síndrome? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien sabe cómo se llama focomelia? ¿Por qué se les dice focomelia? ¿O cuándo se dio más la crisis que había muchos niños que nacían con focomelia? ¿Se acuerdan o no? Los de neonato deberían de saber eso. Es el síndrome de Roberts, doctor. ¿Qué manda? El síndrome de Roberts. No, el Holt-Oram, ¿verdad? El Holt-Oram tienen focomelia. Por el uso de talidomida. Exactamente. La talidomida en los tiempos que se utilizaba para las náuseas de las madres embarazadas, ¿verdad? ¿Y por qué se llama focomelia? ¿Por qué se llama focomelia? ¿Alguien sabe por qué? Perdón, mi hija, me está molestando aquí, me está poniendo cosas. Por la apariencia de las extremidades, doctor, que parecieron como... ¿Cómo qué? Por la apariencia de las extremidades, que eran... Ah, ¿qué tiene que ver? Ah, sí, vas bien, por la apariencia de las extremidades. ¿A qué se parecía? Pues, como las aletillas de una foca, piensa. Exactamente, es por las focas, por eso es que llama focomelia, exactamente por eso, porque parecía unas foquitas, ¿verdad? Las extremidades usualmente de los miembros superiores, ¿verdad? Entonces, focomelia se asocia a Austin secundum y el problema es que se puede asociar a... arritmia, ¿verdad? Usualmente fibrilación auricular. Entonces, esos pacientes son un poquito... Por supuesto que hay otros síndromes que pueden tenerse ya. Los Turner pueden tenerse ya. Los Noonan pueden tenerse ya. ¿Verdad? Pero eso ya dijimos en la charla de soplos, que todo paciente con síndrome pues tiene que ser estudiado precisamente por eso. Entonces, una sellada Austin secundum usualmente se ve así, con buen borde posterior y buen borde superior. Aquí lo estamos viendo de una manera simplista. Porque en el eco transesofágico por lo menos tiene que haber 5 medidas para decir si se puede cerrar o no se puede cerrar con un dispositivo de este tipo, ¿verdad? Eso es de titanio y níquel, con una malla de Dacron y un tornillo central, ¿verdad? Así es que vamos a tener problemas ahorita con la guerra de Ucrania. ¿Por qué creen ustedes? Por el níquel, ¿verdad? Acuérdense que el níquel se usa para hacer acero inoxidable y también nuestros dispositivos. Muchas rianza de los chistes, hombre. Ustedes son muy serios, hombre. ¿Por qué son tan serios? Digo yo. Bueno, entonces la comunicación intraauricular, si no se puede cerrar con dispositivo, se cierra poniéndole un parche o haciéndole nada más una... confrontan los bordes y hacen una sutura continuada. Y quedan resueltos, usualmente no tienen complicaciones a posteriori, inclusive ni siquiera hacen arritmias. Ahorita se hizo un estudio, se los realizaron más de 10 años a Monicar y no hay pacientes realmente que hayan hecho arritmias después del cierre de comunicación intraauricular, si es con dispositivo mucho menos porque no lleva sutura. ¿Y esta sella qué es? ¿Alguien la ve? Doctor Guerra. Doctor Elder Guerra. Sí, doctor. ¿Tiene hoy o no tiene hoy? Vale, más fácil, sí. No se puede hacer. Ya sé que les vamos a poner en el primario, les vamos a poner esquemas. Sí, solo fotos. Sí, tiene. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Aquí, pero ¿cómo se llama? Seno venoso superior. Exactamente, seno venoso superior. ¿Y qué más tiene? Aparte del agujero, ¿qué más tiene? ¿Podemos cerrar esa con dispositivo o no?
¿Qué más tiene, jóvenes? Miren los vasos, cómo retornan al corazón. La CIA es venoso. Cuando uno hace el diagnóstico de una CIA venoso en el eco, uno tiene, está obligado a buscar conexión venosa anómala pulmonar parcial. Y vean acá, las venas derechas no llegan a la aurícula izquierda, sino que se quedan aquí en la unión cabo atrial. ¿Se dan cuenta? Vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior derecha. Entonces tiene CIA venoso más conexión venosa anómala pulmonar parcial. Esto no puede ir al intervencionismo porque no tiene borde superior, no tiene dónde anclar el defecto. Acuérdense que necesito borde superior o borde inferior. Ya les dije que en el eco transcefálico necesito por lo menos 4 de los bordes para poder anclar el defecto. Esto no se puede cerrar, esto es eminentemente quirúrgico y tienen que redirigir estas venas hacia la aurícula izquierda. Cerrar el agujero y redirigir las venas pulmonares derechas hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Estas son las menos frecuentes. ¿Se acuerdan que la CIA osteoencefálica representaba el 10%? Estas representan más o menos del 1 al 3% de todos los defectos cardíacos congénitos. Bueno, si hay seno venoso, hay seno venoso superior, seno venoso inferior y seno coronariano. Son 3 tipos los que hay, ¿verdad? La del seno venoso inferior está acá y la del seno coronariano está por acá. Y siempre hay que buscar retorno venoso anómalo pulmonar total. Y bueno, ya para terminar, ductus arterioso persistente. Ductus arterioso persistente que representaba el 15% de todas las cardiopatías congénitas es completamente diferente a lo que están en neonatos. Aquí sí es básico que entiendan esa diferencia. ¿Por qué? Por el tratamiento, por la presentación. Los neonatos, mientras más pequeños son y en edad gestacional y menos peso tengan, o sea, es inversamente proporcional al peso y la edad gestacional, más presencia de ductus arterioso tienen y puede estar asociado, no, más bien no puede estar, está asociado a que como esos pacientes tienen membrana de alina, pueden desarrollar más fácilmente broncodisplasia pulmonar. Ductus con membrana de alina es terrible, ¿verdad? Pero es inversamente proporcional al peso y la edad gestacional. Más pequeños de peso y más pequeños de edad gestacional, más ductus. Se dice, depende de la publicación que ustedes lean, que menos, los menores de 35 semanas de edad gestacional pueden tener más o menos una incidencia de hasta 60-80% de ductus. Menores de 33 sube a 90%. Y si vamos para atrás, básicamente el 95% de los pacientes tienen ductus arterioso persistente, porque acuérdense que el ductus arterioso permeable tiene que estar en los niños a término en las 2 primeras semanas de vida. Entonces la incidencia que estamos hablando es de los a término, como les dije al inicio de la charla, eso es 15%, y son los pacientes que después de la segunda semana de vida no se les cierra el ductus arterioso, ¿sí? Entonces el tratamiento es completamente diferente. ¿Por qué? En los prematuros podemos utilizar cierre farmacológico. Nosotros desafortunadamente solo tenemos paracetamol. Es lo único que tenemos. Lo ideal sería tener endomentacina o ibuprofeno IV y creo que tendríamos mejores tasas de cierre de ductus desde el punto de vista farmacológico. En los prematuros puede eso prolongarle la ventilación mecánica, no dejarlos destetar, provocarles broncodisplasia, como les digo. Muchos, muy pocos, ¿verdad? El más chiquito que hemos operado, recuerdo que pesaba como 890, le intentamos cierre farmacológico y todo y no lo aceptaron después de muchas peleas a comunicar. Y le hicieron cierre quirúrgico. Es el más pequeño que hemos tenido nosotros que han cerrado ductus arterioso persistente en prematuros. Yo siempre les pregunto las condiciones que tienen que tener, cuáles son los requisitos para cierre farmacológico cuando llego, porque les pregunto lo mismo y nunca me responden. Ahorita quiero que me contesten solo los de neonatos, que me digan por lo menos 5 requisitos para cierre farmacológico de ductus en un prematuro con un ductus dinámicamente significativo. ¿Cuáles son los requisitos? Que no esté trombocitopénico. Ah, sí, está bien. Se lo voy a aceptar. No era lo primero que quería que me dijeras. No, o sea, no debería ser lo primero, pero está bien, Angélica. Otro. Va uno. ¿No tenga repercusión hemodinámica, doctor? No, por eso ya te lo dije. O sea, por eso se lo vamos a cerrar. Si no, no se lo cerraríamos. Richard Hall habló, ¿verdad? Sí, doctor.
¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? Y se los digo cada vez, se los he dicho por 20 años. Y yo no debería hacer, porque yo soy un humilde cardiólogo de niños. Los neonatólogos son los que me tienen que decir a mí, mira, tengo ese ductus, repercusión hemodinámica, confirmarlo por eco, porque ya estoy, tengo montado la indometacina para iniciársela. Y yo decir, ah, va, perfecto. Yo no tendría que estar viendo los requisitos, yo no soy neonatólogo. ¿La edad del paciente, doctor? Eso. ¿Edad? ¿Qué tiene que ver la edad? Por lo de, digamos, a los cuántos días se puede dar el cierre, o sea, no farmacológico, digamos, o sea, tal vez después, o sea, ya más de los 14 días, creo que ya no. ¿No la cata? Sí. Cata, hombre. Solo porque no estoy cerca y no estoy en vivo, no ando en un coscorrón, ¿sí? Me autoriza, ¿verdad, Mario? Dale, que lo podamos clasificar como si fisiológico, anatómico. No. A eso se refiere. No, me refiero a prematuro. Ustedes tienen un niño prematuro, ¿sí? Mira, doctor, sopla, la placa está con hiperflujo pulmonar, tiene cardiomegalia, no lo puedo extraer del oxígeno, nada, está problemático. Le hacemos el eco, tiene un ductus con repercusión hemodinámica, porque les digo, bueno, tal vez no sea un ductus de 3, 4 milímetros para un chiquito que pesa 1.25 de kilos, es grande. Y entonces, pero si yo encuentro dilatación de aurícula izquierda, puede tener solo dilatación de aurícula izquierda sin dilatación de ventrículo izquierdo, puede tener ambos. Pero lo más importante, como ya hicimos el diagnóstico, yo lo que quiero que ustedes aprendan, por favor, es uno, menor de 35 semanas de edad gestacional. Ese es uno de los primer requisito. Menor de 21 días de vida extrauterina. Está demostrado que después de los 21 días de vida extrauterina, los inhibidores de prostaglandinas ya no hacen nada. Entonces, menor de 35 semanas de gestacional, menor de 21 días de vida extrauterina, que no tenga NEC ni sospecha de NEC, que no tenga hemorragia intracraniana, que no tenga trombocitopenia y que no tenga acidema hiperrenal. Esas seis cosas son las que deberían ustedes de tener, pero al dedo, apuntadas en algún lado y siempre se los digo. Porque si no, no son, no deberíamos dar, no podemos. Tienen contraindicación para darles intentar cierre farmacológico, ¿sí? Entonces eso es con los prematuros. Con los niños a término y grandecitos que no se les cerró después de la segunda semana, pues usualmente el soplo es muy típico, es sistólico, sistodiastólico o continuo, en maquinaria subclavicular izquierdo, puede manifestarse en una clínica exactamente como la CIV, fallo del medro, puede tener frémito o no, dependiendo del ductus, del tamaño del ductus más bien, pueden dilatación de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo, de uno o de ambos, pulsos saltones y presiones diferenciales amplias. Esos son los diagnósticos desde el punto de vista clínico antes de llamar al cardiólogo, ¿verdad? Una vez que hacemos el diagnóstico, pues hay que cerrarlo. Ductus visto, ductus cerrado. El primer ductus que cerraron fue en 1939, de este lado del Atlántico, el doctor Edward Gross en Boston, y un año después, probablemente con meses de diferencia, el doctor Crawford en Suecia, fueron los primeros que cerraron ductus arterioso desde el punto de vista quirúrgico, con dispositivo, pues eso ya se comenzó a experimentar, creo que en el 79, fue el primero que se hizo, con dispositivos completamente diferentes a los que tenemos ahora. Entonces, ductus vistus, ductus cerrado, ¿verdad? Los primeros ductus que se operaron, fueron como 7 y eran niños que eran grandes, ¿verdad? Y me refiero a que estaban en edad preescolar, escolar. Y lo interesante de estos pacientes es que no los operaron por repercusión hemodinámica, sino eran pacientes que tenían endarteritis, o sea, no endocarditis, porque parece que la comunicación es entre los grandes vasos, entre la pulmonar y la aorta. Entonces era endarteritis, por lo tanto la mortalidad creo que de los 7 se murieron 5, fue muy alta, porque esos pacientes están infectados. Entonces, ¿por qué se tienen que cerrar? Porque si hay algo de endarteritis y endocarditis, si lograra migrar alguno de los bichos que tiene en el ductus hacia el territorio pulmonar. Lo más que he visto yo es que dañan la pulmonar y se la devoran completamente, destruyen la infección, las válvulas pulmonares. Entonces, básicamente es por infección. Ductus visto, ductus cerrado. ¿Sí? ¿Cómo se puede cerrar? A través de, bueno, pues los rayos X va a ser casi igual que una CIV, ¿verdad? Crecimiento de cámaras izquierdas, tal vez un poco de prominencia del tronco de la arteria pulmonar, que sería la única diferencia, hiperflujo pulmonar. Y más la clínica que ya les dije, se puede cerrar con un coil, que es un dispositivo de ese tipo. Actualmente nosotros contamos con dispositivos de liberación controlada.
Antes no, hasta hace tal vez unos 5 años no contábamos con la vibración controlada, era un problema, ¿cómo todos se iban? Y ahí, por ahí hay unos niños que tienen coils en las ramas pulmonares pequeñitas, parece Robocop, hasta dos, se le dejaron ahí hasta que lográramos que se quedaba uno ahí, o lo mandábamos a cirugía, porque no eran de vibración controlada. Actualmente son de vibración controlada, son alemanes, PDF, y funciona bastante bien. Tiene que ser defectos que en su boca pulmonar sean pequeñitos. Desde el punto de vista quirúrgico, pues es esto, ¿verdad? Lo que hacen es, aquí aparece seccionado, realmente no es esto lo que hacen. Lo que hacen es ligarlo, poner tres ligaduras con una seda de dos ceros y después poner un clip de titanio, ¿verdad? La única indicación de hacer esto que está acá son inductos muy grandes, porque no logran apretar suficiente y quedan conductos residuales, entonces... Pero hacer esto es un riesgo, parece que se puede desangrar, ¿verdad? Tiene que cerrar bien, bien la boca aórtica y en la boca pulmonar es mucho más fácil de cerrar. Pero la aórtica sí nos puede dar problemas y se puede desangrar el paciente, sobre todo que el abordaje es desde el dorso, ¿verdad? No es anterior, sino que es en la espalda infraescapular izquierda. Sí. Si el arco aórtico es izquierda, ahora que usualmente más del 95% lo tenemos a la izquierda. Y la otra manera es con este tipo de dispositivos que son de una aleación de titanio y níquel, tienen una tela de acrón en medio, tienen un tornillo y se cierran de esta manera y quedan ahí, ¿verdad? Hay de diferentes tamaños, el más pequeño que hay es 6-4 y van en pares, ¿verdad? 6-4 me refiero a que tienen dos bocas, ¿verdad? Siempre la boca pulmonar y la boca aórtica. Entonces, por ejemplo, más chiquito es 4 aquí y 6 acá. Después sigue 6, 8. 8, 10. 10, 12. 12, 14. 14, 16 es el más grande, ¿verdad? Obviamente, en los Estados Unidos hay otros dispositivos que se están poniendo en prematuros y en niños chiquititos. Nosotros no andamos aquí, son marcan Platzer que usan catéteres de instrucción 3 French, ¿verdad? Nosotros no tenemos no tenemos tan pequeñitos. Es que los niños chiquititos siempre van a cirugía. Y eso era lo que les tenía las cardiopatías congénitas más frecuentes, que fue la que les mostré en la tabla. Y espero que les haya sido de utilidad. Traté de no hablar muy rápido, traté de hacerlos participar. Realmente, por vía digital es un poco más difícil hacerlos participar, ¿verdad? Yo porque ya conozco a varios, pero hay veces que no sé quién me habla. Entonces, ojalá que ya regresemos a la normalidad y espero que les sirva para su formación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Puedes quitar tu presentación para tomar la foto. ¿Qué hago? ¿Quito la presentación? Sí, dejar de presentar. Ahí está, enciendan su cámara, muchachos. Saluden al doctor Carlos Herrera y denle gracias. Gracias, doctor. Muy bien, yo sí quiero hacer esa reflexión, ¿verdad, muchachos? De que el doctor Herrera hace su esfuerzo porque a él le gusta la docencia, ¿verdad? Y realmente no compensa el nombre de profesor de la facultad con el esfuerzo que se hace, ¿verdad? Entonces, por favor, lo menos que podemos hacer, además de agradecerle a él, es tratar de participar en las clases, ¿verdad, muchachos? Porque... eso, si lo van a leer a un libro, es bastante arduo si no tienen a la par un cardiólogo que les explique, ¿verdad? Así que, gracias, Carlos, ¿verdad? Y todavía tenemos por ahí un par de clases y esperamos que todos participen en las mismas, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Muy bien, jóvenes, entonces, muchas gracias, Carlos, gracias a todos y que descansen.